Ya mismo termino de vender todas mis verduritas. Con este dinero sí me alcanza para comprar la comida de mis hijos. Y ojalá me sobre para pagar el arriendo. Mamita, vine a dejarte a mi ñañito. Yo me voy a ir a cambiar en la casa para irme a la escuela. Está bien, mi amor, pero primero anda a comer donde doña Chabelita, para que no te vayas con el estómago vacío, ¿sí? Sí, mamita, me voy a comer un rico sequito de pollo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame todo lo que tienes, necesito para mis gastos. No, por favor, no me quites todo el dinero que con tanto esfuerzo he logrado sacar para comprar la comida de mis hijos. A mí no me interesa, si quieres más dinero, trabaja. Tu obligación es mantenerlos a tus hijos, ¿ok? Por favor, papito, no le quites el dinero de mi mamá. Tú quítate de aquí, mocoso, no me molestes. ¿Quieres más dinero? Trabaja, ayúdala a tu mamá, no sean una bola de mantenidos. Y tú, para tus uñas si te alcanza, ¿verdad? Tú sabes perfectamente que una amiga me las obsequió y no me cobró ni un centavo. Pero por favor, ten consideración de tus hijos. Verán, ya les dije que si quieren más dinero, que trabajen. Y tú en la tarde me tienes lista la cena y que sea algo rico. No me vayas a servir arroz con huevo. Ven, mi amor. Buenos días, mi señora. ¿Me da un brócoli y 25 centavos de hierbita, por favor? Buenos días, mi señora linda. Claro, con mucho gusto. Ahora mismo le pongo todo en una fundita. Ya. Tal vez no deba decirle esto, mi señora, pero yo vi cómo le trató su esposo. Yo vi todo. Y no me parece bien esa manera de tratarla. Usted no merece que le hagan todo eso. ¿Pero qué puedo hacer, mi señora linda? Si él es mi esposo, no lo puedo abandonar. No puedo dejarlo sin un padre a mis hijos. Usted no puede seguir dándoles ese mal ejemplo a sus bebés. No puede permitirlo. ¿Pero qué hago? No quiero quedarme sin marido. No quiero quedarme sin una sombra de un hombre en mi casa. Me disculpa, señora, pero por lo que veo, usted mantiene el hogar. No necesita de su esposo para salir adelante. Pero yo sé que él va a cambiar. Va a volver a ser el mismo hombre bueno, cariñoso y trabajador como era antes. No, mi señora. Él nunca va a cambiar mientras usted le dé todo. Y por favor, no permita que sus hijos vivan esas tristezas y mucho menos vean cómo la maltrata. Tenga, mi señora, todo lo que me pidió y muchas gracias por sus palabras. Mi señora, yo también viví lo que usted está viviendo. Pero gracias a Dios y a una buena persona, pude cambiar esa forma de vivir. ¿Sabe qué? Le dejo mi tarjeta. Si es que acaso algún día usted quiere cambiar su vida. Y le cancelo, por favor. Muchas gracias, mi señora. Pero todos los hogares tienen estos problemas y no se han muerto. Pero en serio, muchas gracias por su consejo. Bueno, mi señora, espero que cuando pida ayuda no sea demasiado tarde. Y por favor, si me necesita, búsqueme, que las puertas de mi casa estarán siempre abiertas para usted y para sus hijos, ¿sí? Y toma, mi amor, esto para ti. Para que vayas a desayunar y luego vayas a la escuelita. Y por favor, estudia mucho para que seas un gran profesional. ¿Sí, mi amor? Muchas gracias, señora. Y ojalá mi mamá decida buscarle para que nos ayude. Yo también estoy cansada de los malos tratos que nos da nuestro padre. Sí, mijito. Eso esperemos que tu mamita me llame. Pero ándate pronto que te vas a atrasar a la escuelita, ¿sí? Sí. Anda, desayuna. Hasta luego, mami. Chao, mi amor. Cuídate. Y gracias, señora. Y espero su llamada, ¿sí? Muchas gracias a usted. Lo pensaré. Come pronto, mi amor, que quiero irme a lavar la ropa, ¿sí? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer! No te asustes, mi amor. Ya llegó su papá. Ay, ¿ahora qué? Mamita, préstame a mi hermanito. Me voy a esconder.
porque nos puede hacer daño nuestro papá y no quiero ver cómo te maltratan. Sí, mi amor, pero por favor no salgan del cuarto, escóndanse bien, ¿no? Sí, mamá. Ahora sí, sírveme. Pero espero que hayas hecho algo de agradecer, porque últimamente solo me has dado comida muy insípida. Está bien, ahora te sirvo, pero por favor no grites, que los niños se asustan. A mí no me importan esos mocosos y tampoco me interesa si se asustan o no. Vos sírveme rápido la comida. Es en serio. Arroz con atún. Por favor, a mí sírveme pollito, carne frita, alguna cosa, pero no arroz con atún. Pero mi amor, me hubiese alcanzado para comprar otra cosa si no me hubieras quitado todo el dinero. Ahora es mi culpa tu ineptitud. O sea, ¿qué te costaba esforzarte un poquito más y prepararme algo rico? Pero amor, come. Por lo menos agradece que tienes algo que comer. Y en vez de estar reclamándome, ¿qué te cuesta trabajar y aportar en el hogar? Alejandra, no me molestes. No estoy de humor para aguantar tus reclamos. ¿Y sabes qué? Mejor me voy a comer afuera, que aquí no sabes cómo atenderme. Oye, pero no seas desconsiderado. ¿Cómo vas a irte a comer en la calle en vez de comprar comida para todos? Solo te importa estar bien tú y no te preocupas por nosotros. ¡Cállate! Yo no estoy para estar aguantando tus reclamos, así que cállate. ¿Y sabes qué? Mejor me voy de aquí y voy a comer afuera, porque tú no sabes atender mis necesidades. Yo no sé por qué me trata así. Si cuando nos casamos prometió tratarme bien. Si lo único que recibo de él son malos tratos. Están bien, mis amores. Su papá estaba un poco borracho, pero ya se le va a pasar. Yo les aseguro que los quiere. Papá no te quiere, mamá. ¿Por qué mejor no le llamas a la señora que ofreció ayudarnos? Se veía muy buena persona. Mi amor, todos los matrimonios pasan por situaciones como la de nosotros. Pero yo sé que tu papá va a cambiar. No, mamá, no intentes tapar el sol con un solo dedo. Papá no te quiere y no te respeta. Nosotros no necesitamos de él para salir adelante. Tienes razón, mi amor. Yo voy a llamar a la señora en este momento. Pero hasta eso tú, ponte a empacar unas cositas para irnos hoy mismo de esta casa, ¿sí? ¿En serio, mamá? Al fin seremos felices con mi hermanito. Me siento muy, pero muy orgulloso de ti porque tú eres una gran guerrera. Sí, mi amor. De ahora en adelante ustedes serán mi prioridad. Y perdónenme por haberlos hecho sufrir mucho, ¿sí? Yo voy a llamarle a la señora, espérenme aquí. Sí, mamá, ya vamos a empacar las cosas. ¿Cómo está mi señora? Pase. Perdón. Diga nomás. Señora, me alegra mucho que haya tomado esta decisión. Ya verá que no se va a arrepentir. Yo no sé si estoy haciendo bien o mal, pero estoy dispuesta a cambiar mi vida solo por el bienestar de mis hijos. Tranquila, mi señora. Ese cambio le hará muy bien a usted y sus hijos. Ya lo verá. Y vámonos de una vez de aquí, ¿sí? Está bien. Vamos. Sigan, mi señora. ¡Alejandra! ¿Dónde estás, Alejandra? ¡Alejandra! ¡Alejandra! He pasado varios meses de que perdí a mi familia. Todo solo por mis vicios, por no ser un buen esposo y mucho menos un buen padre. Como quisiera volverlo a saber para poderles decir lo arrepentido que estoy por haberles causado tanto daño. Vamos, mis amores, que no quiero llegar tarde a la misa. Sí, mamá, yo tampoco no quiero llegar tarde porque mi padrino Pedro me dijo que me quería dar una sorpresa. Ya, mi amor, vamos. Espera un momento. ¿Qué es Alejandra? ¿Es Alejandra? ¡Alejandra!
¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Qué alegría verte de nuevo! Yo pensé que no los volvería a ver y que los había perdido para siempre. Yo quería pedirte que por favor me perdones por todo el daño que les causé. Marco, yo ya te perdoné hace mucho tiempo y tampoco te guardo rencor. Al contrario, me alegra verte bien. Te juro que me has alegrado el día. Gracias por tus palabras y por tu perdón. Y gracias a la ayuda de un centro de alcohólicos anónimos, ahora tengo un buen trabajo y una situación económica más estable. Me alegro mucho, Marco. Nosotros también estamos bien, pero ahorita me tengo que ir a la misa. Si gustas, puedes acompañarnos. ¿En serio? Me encantaría ir con ustedes. Está bien, Marco. Y sabes, yo también tomé terapia y sé que no es bueno guardarte rencor. Pero si gustas, podemos empezar por una bonita amistad. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Prometo no defraudarles de nuevo. Está bien. Vamos, sube que tus hijos están adentro. Mujer, nunca permitas que tu pareja te maltrate frente a tus hijos, porque tú tienes la capacidad de salir adelante sin la ayuda de un hombre.